¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? ¿Lo has visto? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? ¿Tú lo has visto? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Está ahí. Hoy les ofrecemos el gran juego de pelota. Saludos, amantes del deporte y de la televisión. El día de hoy... Disculpa, Outlaw, pero quítate de ahí, ¿quieres? Nadie me dijo que filmarían hoy. ¿Sabes, Goof? El lavado mecánico de la ropa ha prevalecido todo el siglo XX. Encontré esta máquina en la tierra de los chinitos, la balopa. Claro, también me sirve para lavar los platos. Y sirve de maravilla en el auto del vecino. ¿Hace cuánto tiempo que no te bañas, Go? ¿Quién es el invitado sorpresa que baja por la chimenea? Y no es Navidad, ¿eh? Lo será para mí si logro poner las manos en ese bastón. ¡Ay! Y mi guante sobre Wally. ¡Wally! No pensé encontrarte en la lavandería. ¿Te quieres lavarme estas patas? Bueno, Barba Blanca, yo... ¿Te dije que me avisaron de un rey en desgracia? Y eso incluye también una competencia. Suena interesante, ¿no lo crees, Bo? ¡Sí! ¡Rayos! Claves del libro de reglas del gran juego. Regla número uno, comienza a subir al revés. Regla número dos, la base robada será una fortuna. Regla número tres, sube hasta cumplir lo que debes. Y regla número cuatro, triunfarás si no hay obstáculo alguno. A Goof le encantan los juegos de pelota. ¡Qué deprimente! Ahora sí que Outlaw no se arrugará ante el peligro. ¿Me entiendes? Arrugar. ¡Me encantan! ¡Cállate! Disculpa. Uy, qué estirado. Bueno, el tiempo corre. ¡Ya vamos, Go! ¡Que tengas buena suerte, Wally! Esa es mi entrada, la puerta, sí. Buena suerte, Wally. Vendré mañana a recoger mi ropa y no le pongas almidón. Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos al gran juego de pelota. ¡Oh!
Como siempre, el tan aventurado Wally está en medio de la acción. Hablando de buenos asientos. ¿Sabías esto, Bob? Que este juego tiene 4 equipos que juegan 2 partidos al mismo tiempo. Y eso no es todo, Bob. Escucha esto. Puedes arrojar la bola del oponente a un hoyo para que no anote. Anda, Bob. Vamos a echar un vistazo. Mira, Bob. Este debe ser el hoyo del que te hablé. Veamos si podemos jugar, Bob. No puedo creer que esta gente se pelee solo por un balón. ¡Me dejan jugar! Estoy seguro que no importará si yo intervengo en el juego. ¡Yo! ¡Tú! ¡Eso! ¡Buen tiro! Soy el rey Fusifus y él es el traductor real. ¿Fusifus? ¿No es lo mismo que Sufisuf al revés? Bueno, creo que sí. Gracias por ganar el juego. Amarraron la serie. Ahora podremos competir en los juegos finales, ¿eh? Yo soy Wally y este es mi perro, Goof. ¿Qué? Wally, realmente necesito ayuda. Yo, mi, sí, yo. El trofeo Corona está perdido. Sí, y si yo no gano los juegos finales y recupero el trofeo, mis súbditos se rebelarán y mi rey no estará. Yo, sí, él. Perdido. Tenía que ser mi malvado hermanastro, Blah. ¿Qué dijo? El rey dijo, Blah. Sí, y también es el heredero del trono. Malvado hermanastro, no es que lo conozca ni nada, pero creo que me agrada. Tal vez el libro de reglas nos ayude a dar con el trofeo. Yo, tú, él. Al rey le agrada saberlo. Estás acabado, Fusifus. Solo un juego más y tu reino será mío. Muy bien, Blah. Dime qué has hecho con el trofeo Corona. ¿Acaso tú crees que yo robé ese trofeo? Estoy frito. ¿Por qué crees que él lo robó? Porque también ha robado el cetro real, el calzado real y la vaca real. ¿Te refieres a... ¿Qué tanto dice? No debo traducir eso. Eso no importa, porque mañana, después de ganar el juego, ¡plac! ¡Gana el reino! ¡Linda risa! Oh, príncipe, quisiera ayudarle a evitar que Waldo encuentre ese trofeo Corona. ¿Y tú quién eres? Soy un chico que trata a gente como tú cada semana mientras sigo a Wally sin cansancio y trato de robar su bastón. Dame tu mano. Estuvo muy seca. La primera regla es comienza a subir al revés. ¡Eso es, Goof! ¡Esa es la clave! ¡No entiendo! Lo contrario de arriba es abajo. Abajo en el hoyo. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Oh, sí! Ay, perdón. Sí, Goof. ¿A dónde va nuestro amigo Wally? Pues abajo, ¿no lo estás viendo? ¿Será este el fin de Wally? ¿Pasaré a ser un desempleado? ¡No se vayan, Wally videntes! Bienvenidos al principio del segundo acto, el fin de la carrera de Wally. Aparentemente no traje mi paracaídas. Pero traje mi bastoncito. Wally no lo sabe, pero está a la entrada del laberinto sin retorno.
¿Ah, sí? Es algo fascinante. Vamos a verlo, Gu. Oh, oh, queridos amigos, miren qué nauseabunda peste se aparece a detener al gran héroe y a robarse su bastoncito. Por favor, aplausos. Muy bien, tropa, todos adentro, traigan a Wally y sobre todo a ese bastoncito. Hola, sindicato de tropas de malos, tengo una queja que darles. Ay. ¿No es maravilloso, Goof? Arbustos de esta clase solo se encuentran en jardines muy grandes. Obsérvalo bien por lado del arbusto y su color verde bandera. Le daré a ese niño una poda de cabeza. ¿Qué es esto? Parece que el astuto can de nuestro héroe tiene algo escondido debajo de la manga. ¡Asombroso! Nunca vi a nadie conseguir un taxi tan fácil y rápido en esta ciudad. Y ese olor fresco indica que florearán muy pronto. ¿Dijiste algo, Goof? No, no. ¡Oh, gracias a Dios que te encuentro! He estado perdido aquí dentro por 20 años y he estado aquí solito todo el tiempo. Despreocúpate, con gusto te ayudaré a encontrar la salida. ¿Hablas en serio? Pero si a mí me encanta todo esto. Sí, eso puedo comprenderlo. Quisiera saber cómo comenzó a usarse el follaje en laberintos como este. Creo que no. El origen de estos laberintos data del lejano siglo XII cuando... ¡Largo de aquí! Eso es lo que le pasa a Otlo por no dejar propina. Mírenlo poniendo trampas que nunca servirán, amiguitos. Desde luego que sí. Observa. Disculpen, pero creo que tengo una emergencia quiropráctica. Y luego, una serie de reinos cerca de 1557 se encontraban... ¡Vaya! ¡No puedo creerlo! ¡Un seto monstruoso! ¡Hey, miren! ¡Un visitante del mundo de las plantas y hierbas! ¡Hola, hola! ¡Goof! ¿Habrá en la vida algo más conmovedor que un par de setos enamorados? ¡Ajá! ¡Mira, Goof! Debe ser la base del trofeo de la corona. Y la regla segunda decía que la base robada será una fortuna. ¡Sí! ¡Buen trabajo, Goof! Parece que encontraste el inflador real. ¿Ah, sí? ¿Y cómo saben que es el inflador real? Fácil. Aquí tiene una corona. ¡Ay, qué fijados! ¡Ahí está! Niños, son adorables. La tercera regla dice... Sube sobre el oponente para cumplir lo que debes. ¡Goof! ¿A dónde vas? ¿Cómo estás, perrito? ¿Quieres intentarlo y ganarte un delicioso hueso? Me alegra saberlo. Mira bien el hueso, no apartes la vista y sabrás bien dónde quedó. ¿Dónde quedó el huesito? Ahí está, amigo. Dime dónde está y será tuyo. Ah, lo lamento, amigo. Lástima, perrito. Disculpe, ¿no ha visto a un perro con playera de rayitas? ¡Felicidades, amigo! ¡Es tu día de suerte! Encontrarás a tu amigo debajo de las tazas.
Mira la taza. No apartes tu vista y sabrás bien dónde está tu amigo. Eso es, amigo. ¿Dónde está el perrito? Y será todo tuyo. Veamos. Yo digo que en esta. ¿Cómo lo supiste? Solo hubo que hacer unos cálculos. Tomé en consideración la ley de probabilidad y oportunidad y el hecho de que olí la colonia de Goof debajo de su sombrero. ¡Y huele bien! ¡Adiós! ¡Gracias por todo! Un momento. Yo sé cómo subir a cumplir lo que debo. Observa. Un simple globo. Y con la ayuda de este aparato inflador. Y claro, la presencia de vientos alisios del oeste. Regresaremos a tiempo para el gran juego real final. Asombroso, amiguitos, cómo logró salvarse. Primero está allá abajo, luego está acá arriba, luego se ha ido. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Woof? ¿Y por qué pierdo el tiempo hablando si puedo buscarlos? ¿Ya encontraron a nuestro héroe, queridos fanáticos? Espero que sí, porque me debe $5. ¡Tú lo has dicho! ¡Vámonos! Ya encontramos la base del trofeo. Y si jugamos con las reglas, encontraremos también el trofeo. Y a propósito, ¿podría prestarle $5 para pagarme? Has hecho un excelente trabajo, Wally, pero a menos que Fusifus gane este partido y encuentre el trofeo Corona, el trofeo será mío. Yo, tú, él. ¿Qué fue lo que dijo? Yo, tú, él. No, eso fue lo que pensé. Muy bien, es hora de elegir campeones para este juego decisivo. Oh, yo elijo a Gundra. Parece buena persona, ¿no lo creen? Perfecto. Ahí está su campeón. ¡Jueguen! Pero Wally no jugará. Él debe buscar mi trofeo. Despreocúpese, Rey Fusifus. Seguramente Gundra querrá posponer el partido. ¿Verdad? No es mi día. Bonita pelota. Observa la intrincada costura y cubierta durable. ¿Qué te pasa, Goof? Es solo un trueno. No tienes por qué asustarte. Vamos, atrápalo, Gundra. ¿Me he perdido de algo? ¡Voy! Creo que no. Yo, tú, qué, el mío. Corre, Wally, corre. Veamos, veamos. Debe estar en alguna parte. ¡Aquí está! ¡Una galletita de maní! ¡Galletita! ¡Gundra tiene apetito! ¡Y mucho! Parecía que tenías mucho apetito, ¿eh? ¡Toma! ¡Aquí está!
Escúchame bien, gran tonto. Quiero que en este juego sobrepases el poste de gol. ¡Rápido! Gundra patea bola, Blech. Por cuestiones de censura, no les demostraremos lo que quedó de esta escena por televisión. ¡No! ¡Sí! ¡El niño! ¡Aush! Ahora veamos. La última regla es... triunfarás si te acercas al lugar indicado. ¡Sácalo de ahí, Goof! ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? ¿Él? Yupi, yupi, ganamos. ¿Qué importa? Aunque yo no gane este juego, eso no importa. Sin el trofeo Corona, aún así me quedo con el trono. ¿Aún no? La segunda regla dice, base robada vale una fortuna. ¡Por supuesto! ¡La base magnética! ¡Aquí es el trofeo Corona! ¿Ya encontró el trofeo? Creo que me desmayaré. Permítame, señor. ¡El rey Fusifú seguirá siendo el rey! Voy a... tengo que... yo... El rey te lo agradece, Wally. ¿Wally? ¿Dónde está Wally? A mí ni me pregunten, ¿eh? Aún no encuentro las llaves del auto. Buena suerte, Wally Videntes. ¡Ahí está Wally! Es todo por hoy, amiguitos. El tiempo se acabó y a mí ni me pagan el tiempo extra. ¡Adiós! Colmillo izquierdo. Bienvenidos a una nueva aventura con el guapo, rubio y goloso héroe Wally. Esta es la casa de Wally. Veamos qué está tramando. Ay, disculpe usted, señorita. Esta sí es su casa, espero. Goof, estos anteojos me traen grandes recuerdos del rey Pumba. Él tenía 7 ojos, 3 de vista larga, 3 de vista corta y el último miope. ¡Barba Blanca! ¿Cuándo fue la última vez que te verificaron? Bien, hasta luego. Ha sido un placer, me voy. Tan pronto como recuerde a dónde voy. Barba Blanca, pero si acabas de llegar. No, sí, es verdad. Es que el tiempo vuela cuando te diviertes jugando. Es decir, Wally. Si tan solo pudiera poner mis manitas sobre ese fabuloso bastón mágico. Atención, escuchen las mágicas palabras de este mago. Está bien, veamos. En la tierra donde viven fantasmas y espectros vive el vampiro Colmillín, dice el mágico mago, y ser humano es solo su deseo. Barba Blanca ha dicho y adivinas el resto, ¿de acuerdo? Ahora me hace falta dormir. Tengo que averiguar cómo lo hace. El vampiro Colmillín. ¿Por qué lo llamarían así? Vamos, Goof. Una maravillosa y mágica aventura me motiva. ¡Es la tierra de nunca jamás! ¡O mi pueblo en un día de neblina!
Solo hay una forma de averiguarlo. ¡No cierren, que voy a entrar! ¡Ay! En la historia de hoy deben encontrar un feo vampiro que juegue béisbol, un fantasma con sombrero de puntitos y un prisionero con los brazos extra largos. Conseguiré ese bastón y nada podrá detenerme. Miren, es un carruaje digno de un rey. O un par de rayados aventureros. Cochero, llévenos con un vampiro que sepa morder muy bien, no importa lo que cueste. Al fin, ya casi lo consigo. ¡Casi! Como yo siempre digo, Goof, parte de la diversión es estar aquí. Y como yo digo, carruajes vemos, cocheros no conocemos. Lo has dicho bien, narrador. ¡Despierten, hijos de la noche! ¡Hora de la merienda! ¡Vampiros! ¡Fenómeno de la naturaleza! ¡El único mamífero del mundo que vuela! ¡Es una noche de suerte! ¡Y se voló la barba! Observa, un extraño vampiro sudamericano. Pensándolo bien, ¿creerías que ese vampiro es beisbolista? ¡Mamá! ¿Cómo te he enseñado, Go? Saluda a nuestro pequeño y terrible amigo. ¡Ay! ¿Qué es lo que sucedió aquí? Bienvenido, alado amigo. ¿Vamos a tu casa? Y así, el osito Pimienta llevó el pastel de cumpleaños a la fiesta. ¡Ay! Me equivoqué de libreto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Y justo cuando comenzábamos a ser amigos! ¡Ay! ¡Rayos! ¡Una aventura de altura! ¡Sí, señor! ¡Ay! Lo que tengo que hacer por un bastón. Así es la vida. Una vida patética, pero ¿qué es la vida? ¡Ay! Ya estaría muerto de no ser porque soy un muerto vivo. Goof, observa su mordida. ¿No te dice algo? ¡Vampiro! ¡Exactamente! Él podría ser el famoso colmillín que mencionó Barba Blanca. O podría ser un vampiro que no va al ortodoncista. Disculpa la descortesía, amigo, pero no nos presentamos en cuanto nos vimos. Él es Woof. Y yo soy Wally. Es un placer. Y yo soy Colmillín. Y créeme, no valgo la pena. Ay, no. ¿Por qué? Mira mis ojos. Y mira estos dientes. Soy un detestable vampiro chupón de sangre. Y esas son mis cualidades. Y así Wally le dice a su colmilludo amigo que el mago los envió a ayudarlo. ¿Qué? Barba Blanca nos envía a ayudarte. ¿Ayudarme para qué? Dame la oportunidad y te morderé. Créeme, no te convengo. Daría lo que fuera por ser humano. ¿Lo has intentado? Escucha, Wally, solo hay una cura para el vampirismo y está en un rollo en el castillo de Drácula. Aparte de eso, no sé absolutamente nada. Pero la suerte o el libretista dispuso... ¿Pistas? Yo tengo pistas para personas listas. Sí, pero sus pistas están llenas de curvas. Escuchen muy bien. La salaba de la tumbala está detrás de la puertala con la aldabala. Vaya, eso sí está difícil de descifrar. Será mejor que lleve lo que queda de mí al castillo. ¡Ay! Mientras tanto, ¿quién se levantará de entre los hierros retorcidos sino el fiero y feroz rey de los vampiros? Oh, buenas noches, bienvenidos. Yo soy el rey de los vampiros y tú, Wally, vas a ser mi víctima. No lo creo, pero yo invito a comer.
¿Vas a odiar? Es decir, vas a adorar el espagueti de mamá Gualdini, que le pone mucho ajo. Adoro dar la bienvenida a mis víctimas. ¡Hola! ¿No te parece un bello día? ¡Ajo! Es la única cosa en este mundo que detiene a un vampiro. ¿Eso es impactar la luz del sol, balas de plata o una estatua de madera? ¡Ya verás, gusano miserable! Regresaría con su barba de venganza. ¡Ay, ya ves! No puedo soportar pensar en crecer y ser tan sangrón como él. Ya, ya, mi colmilludo amigo. Ya tengo la pista. La puertala y la tumbala con la aldabala. ¿Eh? La aldabala, tumbala con la puertala, zabala. ¡Ay! Cuando ese bastón sea mío, lo usaré para ganar dinero en Fort Knox. Vaya, este sí que piensa en grande, ¿eh? Pero primero debo encontrar el modo de eliminar a esos tontos de rayas. ¡Ah! ¡Bienvenido al lote de escobas de la bruja Lola! ¡Para hacer tratos con ella sola! Parece que esta bruja está chiflada. Todo lo que tengo son 3 centavos. ¡Dame esas monedas y está el trato hecho! La engañé. Esas monedas son falsas. ¡Lo engañé! La escoba tiene 100,000 kilómetros. Solo borré el kilometraje. Mientras el pobre Otto se alejaba en una vieja escoba, Wally, Colmillini y Wuffer Khan se dirigían hacia el castillo con trepidación. ¿Con trepidación? Yo no he visto a nadie más que los... ¡Ay! ¿Cómo vamos a encontrar un hoyito en este castillote? Solo tendremos que confiar en nuestra buena memoria, ¿verdad, Colmillín? ¿Colmillín, eh? ¡Ay, cielos, qué lío! Sé lo que sientes, Fox. A veces este lugar me da escalofrío. Pienso que yo soy vampiro. ¡Retrás del ataque! ¡Estamos muy cerca de nuestro rollo! Escuchen a su momia. La zabala de la tumbala está detrás de la puertala con la aldabala. ¿Zabala? ¿Tumbala? ¿Puertala? ¿Aldabala? ¡Lo tengo! ¡Un momento, hijo! ¡Hay más! El rollo de colmillo, ¿no? Está en la caja de mortaja. La caja de mortaja está en el colmillo del rollo. ¡Una momia! El rollo de la tumbala está en la zabala de la caja. ¡Lo tengo! Es la última vez que compro una escoba usada de una bruja loca. ¿Para dónde se fueron? ¡Bonito perro! ¡Bonito perro malo! ¡Auxilio! Buscaremos en cada rincón del castillo. Estos castillos salen en todas las películas de terror. ¡Cuidado con los pasajes secretos! ¿Wally? Tal vez piensen que este es el final de nuestro héroe. Yo también lo pensé. Hola, soy Clyde. Te daría las manos, pero no tengo tiempo. Tengo que encontrar la tumbala del rollo en la caja. Es decir, yo quiero... Tenemos muchas cajas en nuestro club. Pero qué coincidencia. Seguiré tus pasos, amigote. ¡Wally murió! ¡Pero tengo una idea! ¡Vamos a rendirnos! ¡Espérame, Wolf! ¡Hay un calabozo
gimnasio? ¿Qué inventarán después? Interrumpimos este programa para hacerles una pregunta. ¿Dónde está Wally? Encuéntrenlo antes de que sea tarde. ¿Tarde para qué preguntan? ¡Pues no pregunten! No veo a Wally por ninguna parte. No te preocupes, no eres un Wally vidente. Parece que nunca encontraremos a Wally. ¿Y sabes lo que significa? Que el narrador se quedará sin empleo. ¡Mire el lado amable! Ahora puedes ver televisión sin tener el control remoto. El bastón está casi a mi alcance. ¿Ah? ¡Casi! Lo siento, solo admitimos socios. ¡Ah, pero si solo estaba viendo! ¡Quita tu mano! ¡Y tu mano! ¡Y tu mano! ¡Y tu mano de mí! ¡Soy una persona muy importante! ¡Oh, perdone-moi! Permítame llevarlo a la sala de personas importantes. Con cuidado, me dan cosquillas. Esta es nuestra muy especial crujidora. Ten cuidado con esos botones. Perdón. Lo siento. ¿Y ahora cómo rayos te sacamos de esto? Buena pregunta, maestro. Música, por favor. Gracias. Ya basta de bromas. Regresemos a nuestro programa. Vaya si estoy deprimido. Ahora, veamos. La sala de la tumba está en... tratamiento. Creo que ya terminó, señor. ¡Claro que no! ¡Ajá! ¡Puertas! Una de estas debe ser. ¿Y cuál puerta será? ¿Mm? Tienes tres oportunidades. ¿Será la número uno? ¡Largo de aquí! ¡Aquí no compramos! Perdiste 50 puntos. ¿Será la segunda puerta? ¡Ay, te equivocaste de nuevo! Y aquí está la puerta número 3. ¡Eres el campeón! ¡Ay, me hace cosquillas! ¡Aquí es, Eureka! Mejor aún, la puerta con la aldaba. ¡La encontramos! ¡Y este es el premio! ¡Nada! ¿Cuál es la gracia, eh? No hay tiempo para eso, Colmillín. Tú serás humano muy pronto. Es la Zabala de la Tumbala. Muy bien. ¿Dónde está el rollo? ¡Calma! ¡El rollo del colmillo! ¡Casa de la Montaña! ¡Ya era hora! ¡Ay! ¡Es el ataúd del rey vampiro! ¡Tomemos el rollo sin que nos vea! Bien, supongo que esto soluciona ese misterio. ¡Ah, no! ¡Claro que no! Hay esperanza. Es la primera regla de todo humano. La segunda regla es, compra zapatos por la tarde con tus pies hinchados. Que el dedo en la oreja no te confunda. Wally está meditando. ¡Ah! Parece que tiene una idea. Tengo una idea. Y así Wally envió una serie de invitaciones a todos los fantasmas del pueblo. ¡Vaya! ¡Miren a todos los asistentes! ¿Por qué tanto escándalo en casa? Cuando descubra quién es el responsable, lo voy a hacer pagar con sangre.
¡Con sangre! No es el rollo, es solamente mi fantasma favorita. ¡Ah, un compartimiento secreto! ¡Ah, es el rollo! Es otro acertijo. Para volverte humano, debes tener buena mano. Busca a la bruja y que te dé una cartuja. ¿La bruja y la cartuja? ¡Vaya que bien! ¿Dónde encontraremos una bruja a esta hora? ¿Dónde más? Volando bajo la luna. Parece que se enteraron que habrá fiesta. ¡Qué buena suerte! Le robaré el bastón cuando pase junto a mí. Anímate, Colmillín. Pronto serás un humano igual que yo. No me amenaces con esas cosas, ¿eh? ¡Bienvenido otra vez! ¡Wally, mi pobre víctima! ¡Y esta vez no comas ajo! ¡Ay! ¡Ay, mamá vampiro! Tengo varias de segunda mano. No queremos escoba. Nos interesa una cartuja si es que tiene una. Para ser humano debes tener buena mano. Busca a la bruja y que te dé una cartuja. Ah, con que están buscando cartujas. Bien, han venido al mejor lugar. Lo primero es convertir a alguien en rana. Yo no me dejo. Muy bien, aquí está su consejo. No te tapes la nariz ni la boca al estornudar. Cielos, de haberlo sabido no habría perdido mi cara. Veamos, ¿a quién convertiremos en rana? ¡Ajá! Este es un voluntario del público. Sus últimas palabras. ¡Ribbit! ¡Ribbit! Creí que iba a ser humano, no una rana. Pero la suerte dispuso que se acercara una princesa. ¡Oh! ¡Qué rana tan atractiva! Me gustan las ranas. ¿Y qué? Y así, el beso de la bella princesa convirtió a la rana en humano. Pero qué precio pagó. ¡Ay! Hola, nena. Dime, ¿quieres ver mi aburrida colección de tornillos? ¡Qué fabuloso! ¡Al fin! ¡Mi vida de vampiro terminó! Y con esta princesa me la voy a pasar de cuento. ¡Eso tengo que agradecérselo a Wally! ¿Wally? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? ¿A dónde se fue? Encuéntrenlo pronto para poder terminar. Pueden quedarse ahí 10 segundos más y encontrarlo. Pero yo tengo que narrar otro programa. Adiós. Escuchen. ¿Dónde está Wally? Todo, ¿dónde está Wally? ¿Está Wally? ¿Dónde? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Está ahí.